Aquí te comparto 10 usos de la práctica de sanación con manos. El primero es que eliminas bloqueos mentales y emocionales en todo tu cuerpo. Esto te va a facilitar sentir que avanzas más rápido sin tantas resistencias. El segundo uso es que puedes cicatrizar mucho más rápido y recuperarte de alguna cirugía mucho mejor. Esto es porque aceleras el proceso de recuperación natural de tu cuerpo. El tercer uso es que activas de forma natural tus órganos y glándulas del cuerpo. Esto es porque activas la energía vital de tu cuerpo y entonces tu cuerpo simplemente funciona mucho mejor. El cuarto es que fortalece tu sistema inmune. Esto quiere decir que te enfermas menos. El quinto es que te brinda una claridad mental, de tal forma que tienes mucho más claro lo que tienes que hacer, inclusive te ayuda a tomar mejores decisiones. Esto es como resultado cuando trabajas los bloqueos mentales. El sexto uso es para aliviar cualquier síntoma o dolencia en tu cuerpo, ya sea quemaduras, fracturas, irritación o picazón. Cualquiera de estas puedes aminorar el dolor. El séptimo uso es para reducir niveles de estrés, angustia, ansiedad o cansancio o fatiga crónica. Esto es porque activas la energía vital de tu cuerpo y te ayuda a sentirte mejor. El octavo uso de esta práctica es que te puede llevar a un estado de relajación que te puede ayudar a mejorar la calidad de tu sueño. Esto es porque a medida que vas resolviendo mejor los conflictos de la vida, no interfieren en tus patrones de sueño. El uso número 9 es que aumentas tu vibración y mejoras la conexión espiritual. Esto es porque eliminando los bloqueos ayuda a una mayor conexión. Y por último, puedes desarrollar conciencia de tal manera que elevas estados de paz, amor, felicidad, salud y muchas más, simplemente porque vas despejando toda vibración negativa que congestionaba tu energía y a medida que dejas eso, aumenta tu vibración, despiertas conciencia, hay mayor disfrute y vives mejor. Hay un montón de usos para esta práctica de sanación. Te invito a que vayas a ver mi video de YouTube en donde comparto los usos de la técnica de sanación con manos. Aquí te dejo la información para que vayas a echarle un vistazo. Recuerda que si pasas por ahí, regálame un like y sígueme para seguirte mostrando más contenido sobre estas prácticas de sanación y compárteme en los comentarios cuáles han sido los usos que más beneficio has tenido para ti. Recuerda que si te gusta mi contenido, regálame un like y sígueme para seguirte mostrando más contenido como este.